Una era de movilidad humana sin precedentes, es particularmente apremiante fomentar una mayor comprensión de los vínculos entre la migración y el desarrollo desde una perspectiva de respeto por los derechos humanos de los migrantes. Reconocemos que el respeto de los derechos humanos es fundamental, no complementario, en la relación entre migración y desarrollo. Por su parte, la directora adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson, resaltó la cantidad de beneficios que propicia la migración en los países de origen, tránsito, destino y retorno y reconoció la complejidad de las gobernanzas sobre inmigración. Thompson también apuntó que la inmigración es un fenómeno histórico que siempre se ha dado, por lo que no se puede negar. Son más de 40 millones los desplazados en el mundo y más de 22 millones los que están refugiados o solicitan asilo más allá de sus fronteras. Según la Organización Internacional de las Migraciones, 65% de los migrantes del mundo se concentran en países desarrollados.